Un actor con más de 30 años de experiencia, el hijo de Kirk y Diana Douglas, Michael nació en Nueva Jersey. Estudiaba en la Chiat Show y pasaba los veranos con su padre en los platós cinematográficos. Pese a que fue aceptado en la Universidad de Yale, Douglas asistió a la Universidad de California, Santa Bárbara. Tras licenciarse en 1968, se trasladó a Nueva York para continuar con su preparación en arte dramático. Algunos meses después de su llegada a Nueva York, Douglas ya logró despuntar por primera vez al incorporarse al reparto de T Experiment entre compromiso y compromiso cinematográfico. Trabajaba en producciones de verano y en episodios de las populares series Medical Center y el productor King Martin, impresionado ante el trabajo de Douglas para TFBI, contrató al actor para el papel de colega de Carl Malden en la célebre serie Las calles de San Francisco. En los periodos anuales de descanso en la producción de esta serie, Douglas ocupaba la mayoría de su tiempo en su sello de producción bistic stick Productions LTD, que produjo varios cortometrajes a inicios de los 70, pese a su éxito como productor. Douglas volvió a su labor como actor a finales de los 70, protagonizando varias películas, pero la carrera de Douglas como actor y productor volvió a emerger en 1984 con el estreno de la irónica fantasía romántica tras el corazón verde, así con más de 30 años de experiencia en el teatro, el cine y la televisión. Michael Douglas, ya con un amplio repertorio profesional al producir cine independiente con la Oscar Rizada Alguien Voló sobre el Nido, desde entonces ha demostrado poseer un extraordinario don en la elección de proyectos que reflejen las tendencias de cambio y los intereses del público. En el curso de los pasados 20 años, se ha involucrado en largometrajes tan controvertidos y polémicos como el mismo.